No, tenemos bien. Cuatro equipos clasificados hasta el momento. Sí, está Pantoja, Cibao. Hay tres equipos del Cibao clasificados, que es el caso de... Un empate en primer lugar, ¿eh? Sí, pero yo creo que al final el Cibao va a terminar con la primera posición. Pantoja está en la segunda posición con 44 puntos, empatado. En la primera posición con 45 está Atlántico de San Francisco. Y el Cibao, tenemos la jornada 22 que inicia en el día de hoy. Él sí va, y entonces clasificó el miércoles, fue el partido donde ganó Moca y clasificó ya el cuarto equipo clasificado. Así mismo es, tenemos los partidos, súper interesante, sobre todo para el Atlántico, por esto que hemos estado hablando. Se estará enfrentando al Atlético. El Atlántico va a ganar ese partido. Esto es claro. En casa también. Y con el Barcelona, que es el equipo que está en el último puesto. Sí, esperemos que esa resolución. De que tú hablas, Ezequiel, eso se eche para atrás y se haga como se comenzó. Mira, eso puede proceder en términos civil, depende de lo que pase con la jornada. Claro. Si uno de Vega Real o OIM pierde, yo entiendo que los ejecutivos de Puerto Plata deben de ir a lo civil. Claro. Ahí es reclamar su derecho, como debe ser. No puede cambiarme la regla. Si ganaron los dos o empató uno de los dos, queda sin efecto. Que no haya tu posibilidad. Ya no solo de ganar, con un empate le basta. Tanto el equipo de. Eso te digo, si empataron, que ellos dos o los dos ganan ya. Exacto, que sumen un punto. Un punto, exacto. Llegarían a 36 y ahí pasaría. Tenemos los demás partidos ahí, señor director, si nos puede ayudar para avanzar, porque no hemos quedado aquí. Un tema. Jarabacoa Inter, ese partido de hoy ya para completar el calendario, son dos equipos que están en la parte muy baja. Descalificados. Exactamente. Ahí vemos San Cristóbal. Dos descalificados. También. Los amigos del Este. Ese equipo hay que quitarle la franquicia a los Delfines del Este. No, al contrario, vamos a mejorar. Yo no diría que quitar. Un mensaje a nuestros amigos de los Delfines del Este. En vez de quitárselo, vamos a trabajar. Para que el año que viene, ustedes son optimistas, ese partido me gusta. Bueno, pero hay que ser optimista. Claro. Mira, por ejemplo, el novato del año, como yo estoy enamorado de ese equipo. El novato del año de la liga. El Atlético San Francisco. Me gusta ese equipo. Se medirá hoy en el complejo. Debe estar contento, Matrillo. A Moca FC. En el Félix Sánchez, en el Atlético Vega Real. Se verán hoy la Vega Real. Vega tratando de garantizar la clasificación, pero Pantoja también quiere quedar primero, que tiene posibilidades. Así es. Es decir, que es algo, es una jornada muy interesante que va a definir. Y súper interesante ese partido. Plato fuerte donde con una victoria. Hoy me quiere ganar para clasificar y el Cibao quiere quedarse en la primera de la oposición. Así es. Esperemos. Mire, ¿cuál es la importancia de la primera posición? Es que el que gana, el que queda en la primera posición representa al país en la Copa del Caribe, en la CONCACAF. Dicho sea de paso, el Ciudadano representó el año pasado y fue campeón. Ahora está representando, creo que todavía tiene la clasificación Pantoja. Pantoja. Vemos la tabla. Después son lo que hablamos hace un rato. Es un empate en puntos. Del Atlético, el novato del año, el Atlético de San Francisco y el Cibao FC. En tercero tenemos con 44 puntos, el Atlético Pantoja, Moca con 38, el Atlético Vega Real con 35, empatado con la OIM. Sí. Por eso hacíamos hincapié en el tema del cambio repentino del modo de clasificación. Porque a principio de temporada se suponía que iba a ser por puntos, pero ahora ya se cambió. Entonces, por eso fue que le dimos un poquito más larga al tema. Baje aquí, señor director, baje aquí. El miércoles, específicamente, yo tocaba el tema de que lo titulé como oportunistas hacia el fútbol, personas que quieren ser oportunistas y quieren ir ahora a la presidencia del fútbol. Me refería directamente a dos personas con nombre y apellido, como yo lo sé hacer, al caso de Rubén García de Puerto Plata, que es el presidente del Atlántico FC y el presidente de la Asociación de Fútbol de Puerto Plata. Me refería también al señor Rodolfo Fito Guzmán, quien es de Moca y que fue el antepresidente de Osiris. Uh-huh. En el periodo 94-98 fue el presidente de la Federación de Fútbol en ese entonces. Y luego Osiris le ganó en el 98 y allá para acá Osiris ha sido el único. Me refería de oportunista y he dicho que todo el que está involucrado en el sistema de fútbol
tiene su derecho, su legítimo derecho, claro, a aspirar. Claro. Ahora, ¿por qué yo señalaba y lo ratifico de que ambos son oportunistas? Porque tanto Víctor Guzmán, quien fue presidente de la federación, y que yo puntualicé que un presidente de una federación que no haya sido reelecto en el sistema de este país, dejó mucho que desear. Sí, dejó mucho que desear, porque el sistema de este país, cuando usted llega al poder, para usted salir es porque se lo quiten, no porque usted lo entrega, en la mayoría de casos. Lo que sucede es que tenemos la mala costumbre de que cada vez que llegamos a un club, es una herencia, a una federación, a donde sea, inclusive en la política. Llegamos a acabar. Sí. Nos adueñamos de todo. Sí, acabar. Pero nos olvidamos de las siglas que tienen, le impregnamos el nombre personal. Entonces, ¿por qué yo me refería a oportunista y lo voy a hacer de término separado? En el caso de Víctor Guzmán, ¿por qué no ganó en el 98 la reelección? Entendía que dejó mucho que desear. De allá a que ya cambiamos de análogo a los tiempos digitales. Ahora, tú tienes, después de un proceso de 20 años donde supuestamente los CIRI y su comité ejecutivo lo viene haciendo mal. Y tú, con todo el derecho legítimo de aspirar, nunca aspiraste hasta ahora que los CIRI están inhabilitados. Por eso lo llamo oportunista a un proceso que ya le restan meses y que saben que ya Osiris no estará en la contienda, que no va a participar. Ahora sí, puedo lanzarme. ¿Por qué no lo hiciste antes y lo enfrentaste con altura y respeto? También, ahora refiriéndome a Rubén García, ha avanzado un poco como dirigente, ya que obtuvo un título de campeón con el Atlántico. Pero bien, ¿por qué no aspiraste antes? ¿Cuántos años tú tienes fútbol? ¿Por qué no aspiraste antes como lo ha hecho en varias ocasiones Adalberto Rodríguez? Adalberto Rodríguez ha sido el único, y lo ratifico otra vez, que ha venido dándole en la cabeza a Osiris, y son amigos personales, pero lo personal no va con lo institucional y lo profesional, porque tú y yo somos hermanos, pero si tú en una institución te estás manejando mal, yo tengo que criticarte. Sí. Y tengo la intención de mejorar eso, hasta aspirar, como lo ha hecho en ocasiones el señor Alberto Rodríguez, que en el 2014 fue candidato con mucha fuerza y obtuvo muchos votos. Quizá mucha gente dice, ¿por qué se quiere defender tanto a Alberto? Alberto y yo no he tenido el honor de conocerlo personalmente. Ahora bien, si he seguido la carrera de él, tanto en el deporte como en la parte profesional que ha sido, porque estuvo una vez gerenciando una empresa muy conocida aquí en el país, donde lo hizo con mucho mérito, pero fue el presidente de la Asociación de Fútbol de Distrito, y ha sido uno de los pocos, para no decir el único, que estando allá en las alturas, dijo, no, me voy con el deber cumplido, entregó el trono, teniendo la posibilidad de reelegirse ahí todos los años de su vida, dijo, no, espérate, aquí debe venir el relevo. Entonces, por eso yo creo en este tipo de proyectos, una persona que tiene capacidad de gerencia, que ha administrado bien una institución, que sabe que eso no es una herencia personal, y me refiero a este tema y digo, todos tienen derecho a aspirar. Ahora, no lo hagan en un momento de oportunismo. Con nuestro comentario no es que queremos dividir el fútbol, al contrario, hay que sumar. Yo entiendo que Rubén debe de sumarse. Ellos ninguno han lanzado la campaña de que aspiran o no aspiran. Pero Rubén, que es un joven de fútbol, debe de sumarse a Alberto, alimentarse más con experiencia, porque ¿cómo tú me preparas a mí en 2 meses, 3 meses, un proyecto para dirigir una institución que maneja millones de dólares? ¿Cómo tú me preparas ese proyecto? Pero además, el que preside el fútbol en este momento, porque es una institución que está en una situación precaria, tiene que estar viviendo en Santo Domingo. Sí. Tiene que estar por obligación viviendo donde está la federación. Rubén, por su negocio en Puerto Plata, no puede salir de Puerto Plata. Es un empresario, emprendedor de Puerto Plata, no puede salir. El señor Víctor Guzmán, la edad, y tampoco se adapta al cambio, porque Fito es un señor análogo, es un señor que ya... Los asistentes pueden ser digitales. Sí. Los asesores pueden ser digitales. Y no le puede quitar el derecho si está inmerso. No, lo que ha dicho, nadie se le quita el derecho. Yo lo que entiendo. Ahora, yo lo que lo he llamado oportunista porque en el momento que quieren venir a lanzar. Bueno, ¿por qué no tuvieron los cojones de enfrentar a Osiris cuando Osiris era... Es que el pleito es que, por ejemplo, si tú sabes que es un pleito, tú no lo vas a ganar. Tú no lo echas. No, mentira. Si se garantiza que el proceso sea serio,
yo creo y entiendo que cualquiera puede aspirar. Sí, 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 es que todo independiente, el mundo. Eso es lo que yo aclaro. Ahora bien, sí, ahora yo bien. Estoy de acuerdo con que cualquiera pueda aspirar. Ahora incluso bien. Personas que nosotros no hemos mencionado aquí, que están ligadas a fútbol, tienen su derecho. Yo me he referido al caso de estas dos personas y le he explicado, le he puntualizado por qué lo llamo oportunista. Y ustedes ven, lo analizan y dicen, lo pueden hacer meses antes, lo pueden hacer un año antes, porque ya se veía la debacle y lo que iba a pasar con Osiris. Pero a dos meses, y no existe ninguna posibilidad de que los dos juntos ganen, mucho menos de manera separada. Déjame añadir algo a lo que tú decías en un rato. Que aquí las personas, el dominicano, no entiende que todo es un ciclo, que todo se agota, que todo es de momento. Tú no puedes permitir o tú no puedes creerte que tú eres único. Vitalicio. Que sin ti. Que sin no, no, ti, que eso es, ese cosa. Es el problema. Aquí entonces, tenemos la mala costumbre. Debe de llegar de el que cambio. Si Ramón hizo algo bueno, no, vamos a quedarnos con Ramón. Sí, sí. Por la falta de confianza. ¿De qué otro lo va a hacer bien? Mira, finalmente, finalmente con este tema, en uno de los tweets que vi colgado en esta semana, un señor que creo que de nombre César Pichardo, que decía en un comentario que hacíamos Super Profe, Edwin Peña y un servidor, cuando hablábamos de este caso de los oportunistas, que decían que nosotros teníamos poco conocimiento de los 20 años que ha estado Osiris en la institución. Yo tengo tanto poco conocimiento, señor Pichardo, que se me olvidó que entre el periodo 2010-2012, Osiris, junto con su títere Félix Ledesma, fue sometido por la FIFA, ¿no?, por recibir sobornos de muchos dólares. Tengo tan poco conocimiento que se me olvidó que en el 2016 fue embargado, se le tiró un allanamiento, se le tiró el Ministerio Público a la Federación y a la Casa de Fútbol en San Cristóbal. En ese allanamiento, que el expresidente del país, Hipólito Mejía, le pidió al actual presidente del país, Danilo Medina, de favor que engavetearan el expediente, que iba a afectar a un protegido del político como Osiris Guzmán. Y tuvieron que engavetarlo. Tengo tan poco conocimiento de eso. Se me ha olvidado tanto esos 20 años que se me olvidaron. Se está aprendiendo, canales. Que ahora mismo está inhabilitado por 90 días por temas de corrupciones y por utilizar la Casa de Fútbol para hacer campaña política el señor Osiris Guzmán. Y si sigo recordándote, duramos 3 horas aquí. Vamos a la pausa, señores. Bueno, sí, una pausa.